Señor, abre mis labios. Esperando tu
mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Haz el tiempo cumplir en tus preceptos, los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor. Abre la vista de mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre y para que viviese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud en el corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Fidelidad del Señor. De Isaías profeta. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios,
porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Sea el Señor, Dios de Israel. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa.
Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdenos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elegiste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en tu gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina, Madre de gloria, igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de la empresa Corporación de Servicios Metropolitanos y Empresariales. Nos unimos a su acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Este día nos acompaña un grupo de seminaristas y sacerdotes del Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe, que pertenece a esta arquidiócesis de México, donde se preparan los futuros sacerdotes que habrán de servir en la Unión Americana a nuestros hermanos hispanos. 18 diócesis representan estos alumnos que vienen en este periodo de 7 semanas a aprender español y aprender de nuestra cultura mexicana, nuestra cultura guadalupana. Les damos la más cordial bienvenida y les decimos que su presencia en este lugar les alcance de Santa María de Guadalupe el fervor, la devoción, la atención y el cuidado que Santa María de Guadalupe ha querido manifestarnos aquí en este lugar para todo aquel que la implore. Nos unimos también a los radio escuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California en Estados Unidos siempre nos piden en esta misa que podamos pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe a favor de ellos. Hermanos, acerquémonos pues, celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como madre nuestra a su propia madre, María Santísima. Concédenos por su cooperación amorosa que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
del segundo libro de las crónicas. Después de la muerte del sacerdote Yoadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yoadá, para que se presentara ante el pueblo y dijera: Esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yoadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yoadá y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos. Si pierden
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, tanto la primera lectura del día de ayer como la del día de hoy, sin lugar a dudas que no nos ofrecen ninguna lección ejemplar. Sin embargo, no podemos olvidar que a pesar de las infidelidades del pueblo de Dios, Dios jamás lo abandonará, ni dejará de cumplir las promesas que le hizo. Ojalá y no nos hagamos reos de la sangre derramada desde el justo Abel hasta la de Zacarías, asesinado entre el atrio y el altar. No podemos negar nuestras propias infidelidades a nuestro Padre Dios. Sin embargo, el Señor jamás nos ha abandonado, sino que nos ha tendido la mano cuando le buscamos con un corazón sincero. Él no se olvida de que es nuestro Padre. Él no quiere castigarnos. Más bien, Él espera que nos convirtamos y vivamos para Él en una continua alabanza. Y este es el sentido de este año de la misericordia: encontrarnos con el Padre, que sabemos que nos ama.
Por otro lado, el Evangelio de hoy habla claramente de vivir el momento presente. No darle vueltas al pasado, sino abandonarse en Dios y su misericordia. No atormentarse por el mañana, sino confiarlo a su providencia. Santa Teresita del Niño Jesús afirmaba: solo me guía el abandono, no tengo otra brújula. La preocupación jamás ha resuelto ningún problema. Lo que resuelve problemas es la confianza, la fe. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe?, nos dice hoy Jesús. La vida no es por sí misma demasiado problemática. Es el hombre quien carece de fe. Ciertamente la existencia no siempre es fácil. A veces es pesada. Con frecuencia nos sentimos heridos y escandalizados por lo que sucede en nuestra vida o en la vida de los demás. Pero afrontemos todo esto con fe e intentemos vivir día tras día con la confianza en que Dios cumplirá sus promesas. La fe, bien lo sabemos, nos llevará a la salvación. No se preocupen por el mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con sus propias preocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hoy busca vivir de manera justa según la lógica del reino, en la confianza, la sencillez, la búsqueda de Dios, el abandono en sus manos. Y Dios se ocupará del resto. Día a día es muy importante. Lo que nos agota a menudo son todas esas vueltas que le damos al pasado y el miedo al futuro. Mientras que cuando vivimos en el momento presente de manera misteriosa, encontramos la fuerza, lo que tengo que vivir hoy. Tengo la gracia para vivirlo. Si mañana debo hacer frente a situaciones más difíciles, Dios incrementará su gracia. La gracia de Dios se da al momento, día a día. Vivir el momento presente supone aceptar la debilidad, renunciar a rehacer el pasado o dominar el futuro, contentarse con el presente. Hermanas y hermanos, si hemos optado por el reino de Dios, lo demás vendrá a nosotros por añadidura. Viviremos en paz y sabremos que Dios protege a quien le ama y le viven fieles. En el texto del Evangelio de San Mateo, no puede provocar en nosotros la flojera, haciéndonos pensar equivocadamente que puesto que Dios es nuestro Padre, Él velará por nosotros y no dejará que muramos de hambre. Y por tanto, si hay pobres, no tenemos por qué preocuparnos de ellos, pues tienen un Padre que vele por ellos mejor de como cuida a los pájaros del cielo y las flores del campo. El Señor nos ha pedido que hagamos una opción fundamental por el reino de Dios. Y que puestos a su servicio, no nos esclavicemos a lo pasajero, de tal forma que embote nuestra mente y nuestro corazón y nos impida amar con el compromiso de llegar incluso a quitarnos lo nuestro para vestir y alimentar a los que nada tienen. Si conocemos a Dios, es porque amamos a nuestro prójimo. Quien no conoce a Dios no ama a su prójimo, porque Dios es amor y en el amor hay más alegría en el dar que en el recibir. Por tanto, hablar de Dios nos debe llevar a amar, haciendo el bien a nuestro prójimo, hasta incluso dar la vida por él si esto fuera necesario para su salvación. Este es el lenguaje verdadero cristiano.
y no lo es el de aquel que para dar culto a Dios se pierde en ceremonias cargadas de signos rituales, pero que ha perdido el sentido del amor al prójimo, especialmente de aquel que sufre por la pobreza, por la enfermedad, por las miserias de esta vida, la marginación o las injusticias, o por las esclavitudes nacidos del pecado, la corrupción, etcétera. En esta Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, estamos siendo testigos de la fidelidad del Señor a la alianza que ha sellado con nosotros por medio de su sangre. Él se ha puesto exclusivamente a nuestro servicio para que encontremos en Él la salvación, es decir, nuestra plena unión con Dios. En Cristo, Dios nos ha buscado para salvarnos, para reunirnos en un solo pueblo, como un solo cuerpo cuya cabeza es el Señor. Seamos, pues, una continua ofrenda de alabanza que tributamos a su santo nombre. Y a pesar de nuestra fragilidad y de que continuamente nos seducen las cosas pasajeras, en el Señor encontraremos la gracia suficiente que nos basta para que en nosotros se manifieste ese poder salvador de Dios. Por eso no tememos ningún mal, pues el Señor en verdad está con nosotros. Pero no basta con darle culto al Señor. No basta con tener conciencia de su poder salvador en nosotros. No basta con sabernos amados y protegidos por el Señor. Quien tiene esa experiencia de Él es porque el mismo Señor lo quiere convertir en un signo de amor, de su bondad, de su misericordia, de su perdón, de su providencia para toda la humanidad, especialmente para los más desprotegidos. Quien contemple el sufrimiento o el dolor de muchos que padecen estas miserias y viva como hombre sin entrañas ante ellos, no puede decirse persona de fe y mucho menos decirse que es hijo de Dios. Pero peor es aquel que se convierte en causa de dolor y sufrimiento para los inocentes y desprotegidos. Dios, Padre misericordioso, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la capacidad de amar como Él nos ha amado a nosotros, buscando el reino de Dios y su justicia, que lo demás nos vendrá por añadidura. Así sea. Confiados en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquémosle a Dios por las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia. Oremos.
que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos que peregrinan por la empresa Corporación de Servicios Metropolitanos y Empresariales, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de N Radio El Sembrador de California, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por este grupo de seminaristas y sacerdotes del Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe, para que la intercesión de María les alcance esa caridad y ese fervor pastoral por sus hermanos hispanos que viven y trabajan en Norteamérica, oremos. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo, y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intercesión amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y dar a luz a su Creador. Y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, cantando. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención humana y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio, y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Antes de retirarnos, queremos hacer de su conocimiento lo siguiente. Están disponibles los nichos para depósitos de cenizas en el columbario de la Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho puedan pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica del otro lado del atrio y conocer también el lugar donde podrán reposar sus seres queridos junto a la imagen de San Juan Pablo II. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos cuyos padres agradecidos traen a presentar por vez primera a Santa María de Guadalupe. A nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y también tengo la intención de bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Que Dios omnipotente y misericordioso les conceda siempre buscar primero su reino y su justicia, a fin de que les otorgue con abundancia aquellos dones de los que ahora tienen mayor necesidad, ya que lo demás se les dará por añadidura. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares.